No te digo hasta siete veces, sino hasta 70 veces siete. Simón Pedro pregunta a Jesús: Maestro, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Siete. Ya era un número muy generoso, porque sabéis que el siete significaba la plenitud. Jesucristo insiste, dice, sí, siete no, 70 veces siete, es decir, absolutamente siempre. ¿Por qué? Porque el rencor, porque el no perdonar, el guardar a alguien un error cometido para devolvérselo, es algo que es como un cáncer en el corazón y en el alma. Es algo que te va corrompiendo, que te va destruyendo y que te hace incapaz de Dios. Y por tanto te hace incapaz de la vida eterna. Y eso es terrible. Por eso cuando Jesús nos enseñó a rezar, decía: perdona nuestras ofensas, porque nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido. A ver, una cosa es que haya gente que te caiga mal. Bueno, pues es un poco inevitable, porque hay gente que de verdad parece que está haciendo oposiciones para caer mal. Pero el perdón es, sobre todo, uno, renunciar a la venganza. Dos, no tratar al otro como te ha tratado a ti. Y en tercer lugar, por supuesto, pues con el tiempo, pues intentar pues evitar ese sentimiento que a veces nos puede provocar su recuerdo repulsivo, de rabia, porque las heridas se tienen que cerrar. Pero efectivamente habrá personas con las que no tendrás nunca empatía, y a lo mejor efectivamente te han amargado la vida, o han amargado la vida de un familiar tuyo, o se han hecho un daño increíble, y pues Dios no te va a pedir que le des besos y abrazos cada vez que lo veas, ni Dios te va a pedir que te caiga fenomenal, pero Dios siempre te pedirá 70 veces 7 que perdones. Perdonar, por supuesto, es vivir la justicia. Perdonar, por supuesto, es poner a cada uno en su sitio. Perdonar, por supuesto, es renunciar a un corazón oscuro y envilecido como el corazón que te hizo daño a ti o hizo daño a los tuyos. Porque al final serás como ellos. Y lo que tú condenas a lo mejor está sucediendo en tu corazón. Y esa negrura que a lo mejor el otro ha utilizado para destruir, la estás guardando tú, y a quien estás destruyendo es a ti mismo. Y eso sí, ¿tendremos recuerdos amargos? Sí, muchas veces. ¿Tendremos ganas de dar un tortazo a lo mejor a alguien? Ganas, sí, pero no podemos no perdonar. Y por eso cualquier cosa que te haya pasado, por muy dura que sea, por muy difícil, pídele a Dios: Dios mío, que yo no me muera con este rencor. Señor, que yo sea capaz de perdonar de corazón, y sobre todo, bueno, pues de saber que esa persona, pues que a lo mejor tú la utilizaste como un instrumento para purificar mi corazón y que a lo mejor rompió mi vida en mil pedazos. Bueno, pero es que esos pedazos los has cogido tú y has hecho una historia de salvación preciosa. Solo en la eternidad entenderemos el valor de cada acto en la vida, y sobre todo que de los hombres se puede reír los hombres. De Dios no se ríe nadie, y cada uno rendirá cuentas a Dios de su conducta. Y el que te ha destruido, por supuesto, el que te ha hecho daño, tendrá que responder ante Dios, como si tú lo has hecho también. En definitiva, perdonar siempre, para que el rencor no sea esa especie de negrura de corazón que nos protagonice.